¿Qué vole? Ya llegó mi ídolo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No, pues intercambiamos idolatrías porque este también es mi ídolo, ¿eh? Julio. No, pero este es el ídolo que sustituye al ídolo. ¿Cómo está? No. Insustituible. ¿Cómo se dice? Insustituible. Insustituible. No, cuando... ¿Qué ha habido? ¿Qué dice, Julio? ¿Cómo está, mi Julio? Buenas tardes. ¿Y aquel chamaco que está allá, quién es? Míralo. Oye, Carmelo. ¡Ey! Oye, Carmelo, ¿te bajaron los kilos, pues? Sí, me puse guapo. Ay, no, guapo te vas a poner de rato aquí cuando salgas. Sí, mi querido Julio, Revista Vertical, con todo el cariño del mundo te saludamos y con mucho respeto, mi hermano. Muchas gracias. En este escenario, ¿qué recuerdos te trae, Carmelo? No, enormes recuerdos. Y hace todo, poquito. Sobre todo Ocha Matamoros. La vez pasada que subimos aquí fue maravilloso, aquí te conocí hace ya algunos años y me da nostalgia, pero sobre todo mucho gusto volver a verlos y A mí me da gusto, Carmelo, que este escenario haya servido de plataforma, sí, para que conocieran tu música. Yo soy agradecido y me queda claro que aquí empezó esto que está sucediendo. Y me dio gusto también que aquí el Rigo de Matamoros. ¿Dónde es que naciste tú, Rigo? Compadre, ¿cómo que Rigo? No, señor Rigo, en paz descanse. Al maestro, al mero ídolo de las multitudes. Es Marco Guerrero. Marco Antonio Guerrero, tu servidor. Lo más que y de toda todos, la raza, todos, aunque de él todos no quiera, le dicen Rigo. Bueno, ve, si lo dicen, le dicen Rigo. Gracias. ¿Qué estás haciendo, Rigo? Pero, pues aquí andamos, compadre, aquí pues, armando el set de timbales, mis instrumentos. Y listos para la prueba, para hacer el sound check. ¿Dónde te encuentras ahorita? A ver, ¿dónde estás? Aquí estamos en la Plaza Hidalgo. ¿Plaza de dónde? En la Plaza Hidalgo. De mi Matamoros, qué Rigo. Matamoros, qué digno. Platícale a la raza, ¿dónde naciste tú? Mande. ¿Dónde naciste? Platícale a la raza. A ver, cállate, muchacho. Mande. Ahí está Carmelo, vamos a hacer una pruebita. ¿Dónde naciste? Compare, aquí mi Julio, aquí nacimos en Matamoros, Tamaulipas. Ahí crecimos en ahí por la colonia Modelo, ahí por la Alberca Chávez. Aquí recuerdo cuando ahí en la González, en la calle González, y pues yo me asomaba y veía lo que divide ya el río Bravo. Ahorita ya hay escalones, ¿verdad? Pero en aquellos ahorita, años... Ahorita ya te rimos más ahorita, en pista. Ahorita ya no te... Ya quieres volar para el otro lado. Sí, exactamente. No, pero Matamoros siempre va a ser Matamoros. Oye, ¿qué sientes de tener tanta fama ya y seguir siendo tan humilde? Pues, mire, Julio, fama, yo no sé hasta dónde... O sea, fama no le he sentido todavía. De que nos halaguen el trabajo, pues es otra cosa, ¿verdad? O sea, y que también haya malos comentarios, también se acepta. Pero la mera verdad. Pero pues llenan ustedes donde se presentan, son muy requeridos. ¿Mande? Son muy requeridos, llenan donde se presentan. Miren, Julio, pues aquí, exactamente tú lo has dicho, somos requeridos, porque yo no hago el grupo. Yo no soy el grupo. Ni nadie, todos hacemos el grupo. Ah, claro. Todos que hacemos sí. Carmelo y compañía. No más que como apuntarlas con la voz junto con Carmelo, con su pianote. Sí, el cual yo le agradezco a Carmelo, a mis compañeros, a Neme, mi sobrino, a Luther, a Josué, que pues ponen lo mejor de sí, ponen su. Ahora sí, hacen lo que pueden y hacemos lo que podemos. Pero con el afán de lucrar con nada. Y ya, estamos a una sola.
horas de que se presente Carmelo y compañía aquí en la plaza Hidalgo de Matamoros, Tamaulipas, en la plaza principal, en el marco de los festejos de Rigo Tobar. Hoy, exactamente, ¿qué día es? Es viernes. Sí. Viernes. ¿31? Viernes, hoy 31. 31 de marzo. Entonces, ya van a presentarse Carmelo y compañía. Carmelo y compañía toca de toda la música, pero a este hombre le dicen el Rigo y le gusta cantar de todas, pero le gusta más las de Rigo y las tararea toda madre. Bueno, una cosa es que me digan, ¿cómo me dicen? Bueno, pero pues no, ¿verdad? No, nunca va a ser. ¿Con cuál vas a empezar hoy? ¿Qué te parece? Mira, ¿cómo estamos? Meme, ven para acá. Haz caso, Meme, ándale. Meme el bajista, Meme el bajista. Me gustaría empezar con la serenata de cumpleaños, igual como lo hicimos hace un año, primeramente, Dios gracias. ¿Cómo va? Esa de y a la luna vestido de plata mi barrio, y a la noche se está terminando, pronto el día estará principiando, voy contento a cantarle a Matamoros que Rigo. No, nada, no, es que ahí está, va a estar. Esa es la canción sensacional. Que la gente baile, se divierta. De su misma composición del maestro Rigo Tobar. No, no. Porque aquí estamos, eso, compadre. Me agrada. Sí, armando tus instrumentos. Tú tocas la tarola igual que Rigo. No eres Rigo, pero tocas la tarola. Rigo tocaba la tarola también. Sigues malo. Ah, ¿ya traen batería? No. Esta es esa parte. Esta es punto y aparte. Saluda al público. ¿Cómo estás, señor Julio? ¿Qué viene haciendo tú aquí? Pues aquí ya nada más estamos... Aparte, el que se toma la, esto es el que se toma las cervezas, aparte. No, yo no soy cervecero, pero aquí ya estamos afinando el set de bajo para... Ya va afinando. A ver si sabes tocar el bajo. A ver, agarra el bajo. Mejor conocido como un refrigerador. Agarra el bajo. Eso está con máquina, mira. Dale tantito ahí para que diga. A ver si es cierto que es el que toque el bajo. Esto ya no necesitamos ni monitoreo. Hoy nomás. A ver, Carmen, deja, es mi momento. A ver, dile a Carmen. Échale. A ver, Carmelo. Échale, Carmelo. Deja que me entreviste, por favor. Échale, a ver, ¿qué hace el bajo? Aquí lo que hacemos es, pues ya nada más escucharnos nosotros lo que tocamos. Ah, es el monitor. Pero bueno, va que... Mira, nada más que chulada. A ver, vamos a ver cómo se vaya. Échale. Venga. A ver, es nomás, pero... ¿Ese es el solito que es? Lo copiaste a él. Rocines bien apapachados aquí. Yo pensaba que era el refrigerador ese. Sí, no, sí. Es nomás, un Ampec. Le cabe de los de aquellos años. Le caben tres caguamos, de hecho. Pero sí, bueno, diles cómo te llamas. Nos tienen pues bien apapachados. ¿Cómo te llamas? Para que sepa. Servidor Manuel Ángel Pérez. ¿Qué les manda hacer a las chamacas? Porque se me da que andas de novio ya. Que se alejen de las malas juntas. Que se junten con gente buena como nosotros. Ándele. Bueno, Marco, a ver, este es el del güero. Ah, sí, mero, aquí andamos. Edgar Josué, Joshua, mejor conocido como el Joshua. Ya está listo, ya sacó el pasaporte, todo, ya hecho, ¿no? Ya andamos listos para irnos con toda la actitud. Pues, aquí andamos, ya está todo listo, Rigo. Primeramente, Dios, claro que sí. Ahí aprovecho, discúlpame, Julio, pero aprovecho para mandar un saludo hasta San Luis Potosí. Órale, a toda, la familia que nos acompaña. Para Sael Herrera, a toda la tómbola. A sus hijos, a Lalo Torres, a sus niños. ¿Les vas a dedicar alguna rola? Al Mati, y para Emma, para Isbe, todos ellos, sus hijos. ¿De qué barrio son? Hijos, ¿De qué colonia? Sus hijos de Carmelo. Allá de Privadas de la Hacienda. Bueno, ¿y aquí en Matamoros, en qué colonia mandas tu corazón? Y también mando, pues, aquí a todo Matamoros, a la colonia Modelo. ¿La Modelo qué es? La González. ¿Qué es donde naciste? Ahí todo, sí. A la Alberca Chávez, ahí, todos ellos. A toda la familia que nos acompaña, a toda mi familia Guerrero Maldonado, aquí en San Luis, a todos los taxistas de San Luis, okay. A todos los taxistas de la República Mexicana,
Ya está, mi Rigo. Muchas gracias. Y ya se te estoy diciendo yo arriba, ¿no? Ah, oh, no, compadre. Pero no me digas, Rigo. Pero todavía eso te dice Rigo. Se me vaya a ofender la gente. No, no, no se ofende. Tú cántale nomás. Carmelo, mi hermano, aquí estamos, mi querido Julio. Me da gusto. Vamos a hacer un pequeño sound check. Me da gusto. Para estar listo en punto de las 7 y cachito a arrancarnos. Hace un año que te entrevisté aquí. Hace dos años. El año pasado venimos al aniversario del museo. Estabas bien gordito. Es que tengo que estar guapo. Bueno, guapo ya soy. No, que no te haga la señora. Ahí anda, la generala, Lupita, no anda la generala. Ay, pues su mecha. No sabes qué gusto me da verte, Julio. No, igualmente, y sobre todo, pues que sigas cosechando éxitos. Muchas gracias. Que la gente, que no se pierda la música de Rigo. Este es el órgano que tanto presumes. ¿De qué año es, Carmelo, este órgano? 1976, 77, yo tengo con él exactamente desde allá para acá. Ok. Todo le jala, me lo compró mi señor padre, don Carmelo Mayor, me lo compró. Ah, ¿ese era nuevecito? De tienda. ¿Cuánto costaba en ese tiempo ese costó órgano? Costó 43 mil pesos. Es el 45, querido, como decir, del reglamentario de los músicos de Rigo. Es la 45 reglamentaria de los músicos de Rigo. Es el modelo Cadillac. ¿Por qué? Porque salió en color negro. No le he querido corregir esto porque esto es parte de su vida. Esto es muy importante conservar el vintage. Si yo lo arreglo, se acaba. Pierde valor. Estos son desgastes que de la vida actualmente he visto muy poco. Sí hay. ¿Cuánto vale un piano de esos ahorita, un órgano de esos? En las condiciones mecánicas que se encuentra, sí. Físicas, a lo mejor está maltratado por el trabajo, que trabaja mucho. Sí. Pero yo he visto aparatos en 100, ciento y tantos mil pesos, un modelo de esos. Ay, ¿debe haber nuevos? ¿Ya no los fabrican? El Monterrey, uno nuevecito, de Neto Cantú, que pronto lo vamos a tener conmigo. ¿Cuánto cuesta? Yo creo que baja la mano, 50 mil pesos. ¿Te lo van a ganar? Porque ya me lo van a regalar. Está. Ah, ¿te lo va a regalar Neto? Neto, me dijo el día que lo quiera, hábleme. Neto, desde aquí te doy las gracias por ese abrazo que le vas a hacer. Aparte me lo va a regalar mientras lo uso, después se lo regreso. Ah, no, pero pues le vas a sacar este jugo. Bueno, ¿y por qué tantos? ¿Por qué tantos pisos? Ah, buena pregunta. Ahora todo el mundo usa lo que son los samplers. Perfecto, sí. No estoy peleado, pero a mí no me gustan. Una, este órgano, este es un orquestador. Sí hay sampler, pero no igual. ¿Qué quiere decir sampler? Sonidos sintéticos. Ah, ok. Hechos a base de los sonidos originales. Entiendo, de transistores. 45, pues. No hay sampler que haga este. Entonces, ahora los tecladistas nuevos traen los sonidos ya grabados y los van sacando. Ah, sí. No, yo no, yo quiero sonidos reales. Un piano, un real piano. Entonces, por eso estás como trompo, chillador, dando vueltas aquí toda la noche. Porque necesitas un piano y te vienes acá. ¿Necesitas un sampler? ¿A dónde te vas? No, yo traigo acá. Sonidos reales. Este. Acá, a este lado, mira. Ándele, ándele. Y no suena igual, no suena igual ni este que este, no suena igual. No. A ver, es lo mismo tono. Ese es el Rigo. Sí. Ese es el Rigo. Probita. Oye, pues qué bárbaro, qué bárbaro, los Carmelo. Saludos. Qué bárbaro, Carmelo, Qué bonito, mi querido Julio. Oye, ¿quién te ajusta este aparato que tiene muchos este botones? Es una mezcladora. Pero ¿qué tiene de diferente con los demás? Es una mezcladora análoga para conservar un sonido un sonido real vintage. Análogo, vintage. Aquí no tengo mezcladora digital porque sí la puedo tener, pero no, yo quiero una mezcladora análoga. Estoy acostumbrado a ella. Sí, pues de los 70s, de los 80s, con lo que salió Rigo. Y antes todavía Rigo grabó con bulbos. Exactamente. Y pero tú no traes bulbos. Únicamente fueras bulbos. Digo, bulbas del vacío, bulbas de vacío. Tenemos, mira, teclados reales, teclados con sonidos naturales. Este teclado tiene la cualidad que los sonidos, estos sonidos ya están hechos. Ya están hechos, ya vienen de fábrica, factory. Ah, sound. Ok. ¿Y aquí hay que hacerlos? No, hay que hacerlos, pero a base de algoritmos, a base de oído. A ver, el 45, suénalo tantito. Ese es el Yamaha 45. Es la... ¿Que ya le pruebes ya? Échale. Perdón. Ahí como... Ya se va a probar.
no está probando Carmelo y compañía porque esté haciéndole yo compañía aquí, no. Está probando porque tiene que probar su equipo, porque ahorita se va a presentar y va a remangar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a salir afuera. A ver, vamos a ver cuáles son las pruebas de Carmelo. Hay que robarle los trucos que trae. Hay que robarle los secretos a Carmelo. Ya le dieron dos infartos a Carmelo, pero parece que revivió más. Sí, no, aquí estamos ya felices. Bueno, ma. Ahí tienen, el Carmelo está ajustando su equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pianos ahí contados. Estamos produciendo un sonido que usó el conjunto Costa Luz Costa Azul en los años 70, es un sonido natural. Es el sonido 1490. Ahí va. Es que trae las claves ahí, es como si fueran puntos de fotografías. Dos. Ya llegaron las fanáticas de México, allá las estoy viendo, allá están. Ellas son fanáticas de Hueso Colorado. No sale afuera, Inge. Esos vienen del DF, el mero DF viene. Mira, sí tenemos ya están allí, esperando que estén en la... Que estén en casa. Casi todos les van a hacer una prueba, pero pues no quieren empezar la prueba, hombre. A ver, dale la sirenita tantito ahí para ver si es cierto que saben. No sé, nomás una probadita. Están preparándose. Dos. Están preparándose. ¿Ya estás afuera con el bass? Sí, ¿verdad? Ya está listo el bass. Saludos a mi compadre Julio Rubio. ¿Es todo? A ver, te está viendo, ¿eh? Mi ídolo. No me caen los papeles, Rigo. Con todo respeto, mi padre. Yo sé. Échale. Me cambió los papeles, Rigo. Ahora yo soy su ídolo, dice. 2, 3, sí, bueno, vaya. 2, 3, vaya, sí, bueno, 2, 2.
dos. Es que están poniendo de acuerdo porque pues es un chorro de botones. El puro bajo solo. El puro bajo solo, ve. Vamos como si oye el bajo. Un poquito más punchado, por favor. Van a arrancar con carita de ángel. Van a arrancar con carita de ángel. Vamos a ver. Hay mucho esperar. Hay mucho esperar. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.